Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Clash Royale. Estamos aquí para el desafío de elección del P.E.K.K.A. Este desafío nuevo que han metido, que nos dan mini P.E.K.K.A.s y P.E.K.K.A.s, que creo que tengo los dos al máximo, vamos a comprobarlo un momento. Tengo el P.E.K.K.A. al máximo ya y el mini P.E.K.K.A. yo diría que también, porque estoy jugando con él, así que sí, está en el mazo. Está en el mazo, así que las recompensas nos van a dar puntitos estelares. ¿Vale? Y un cofrecito épico. Bastante bien. Vamos a entrar. Tenemos pase de batalla. En el caso de perder, podemos continuar. Así que vamos a darle con el gordocho. Con las flechas. Uf. P.E.K.K.A. Y para que moleste. Buah, es que la torre bombardera me va a molestar mucho. A ver si no tiene otra estructura él y consigo algo de daño en área para esa bruja, porque si no, no me va a servir de nada el P.E.K.K.A. Vale. Perfecto, creo que es perfecto. Vamos a tirar un lanzarrocas desde atrás. No voy a tirarle nada a eso. No voy a tirarle nada. Vamos a ir tirando el gordocho. Y eso tiene que ser más que suficiente. Vamos a tirar el este. No vamos a hacer mucho daño. Pero bueno, nos sirve. Oh, no golpeamos ahí a la bruja. Una pena. Tiene que tirar rayito, Tiene que tirar rayito. Ojito. Vale. Vamos a empezar con P.E.K.K.A. Por no liquear. Iba a tirar la torre bombardera, pero como no sé lo que tiene o deja de tener. Pues ahí está. No tengo nada bueno para ese arquero. A ver si le coge. Vale, con eso es suficiente, yo creo. Para matarle. Vale, perfecto. Qué pena esos vampiritos. Pude haber hecho mucho daño, pero vamos a hacer bastante menos daño del esperado. Voy a seguir dejando ese minero. Me va a terminar tirando la torre, lo sé, pero... pero tengo que ahorrar un poquito de elixir. Dragón eléctrico desde atrás. Dragón eléctrico desde atrás. Vamos a tirar ya esto. Que me tire eso me da igual, porque tengo el zap. Y no me va a hacer muchísimo daño. Qué pena que eso sí que... le tanquea. Vamos a tirar gigante eléctrico. O dragón eléctrico, perdón. Y yo creo que a base de... es que al final el noble va pokeando siempre. No tiene nada bueno para... para molestarnos. Vamos a tirar esto ahí. Y tanquea un poquito. Vamos a tirar otro. Muchísimas gracias, Puya Maelo. Amigo. Y esto tiramos torre, porque eso no entretiene. Y nada, es torre. Torrecita, no me hizo falta la torre, la torre bombardera. Me vino muy bien cogerla, porque si no ese noble no iba a pegar en la santa vida. Y por suerte me dio lanzarrocas. Por suerte me dio lanzarrocas para evitar ahí la bruja, que nos hiciese más molestia la bruja. Vamos a ver la siguiente partidita. Fallo de conexión, no. No, amigo, no me falles. Cancelar. Tío, si estoy conectado por cable. No, mamá. A ver, un segundo, a ver si se cancela. Porque si no, me va a fastidiar. Thank you.
Ahí, conectado. ¿Qué tal, Ángel Alonso? Vale, por si tiene algo tocho, vamos a coger el este. La bolita de nieve por los vampiritos. Un cementerio. Un veneno. Y Dios dirá, puede ciclar muy rápido. La bola de nieve puedo parar también eso, pero... A ver. Otro gordocho, ¿eh? Nah, esto me va a hacer muchísimo daño. ¡Uf! Menos mal, ¿eh? Menos mal. He tenido suerte ahí. Vale, vamos a tirar esto. Y voy a tirarle... Un venenito. Un venenito, venga. ¡Buah! Se entretiene con eso y me lo cargo. Bueno, para salir del paso, yo creo que es buena defensa. No es la mejor defensa del mundo, pero es buena defensa. Para salir del paso, yo creo que bastante bien, bastante bien. Me vienen bien estos. Bien, bien defendido. Gasto mucho elixir, pero bueno. Iba a gastar de todas maneras el caballero. Qué pena que ese caballero no tenerlo para... ¡Uf! Tengo que tirar esto así. Y vamos a matar esto con esto. Porque si no... ¡Uf, qué buena! ¡Uf, qué buena, chicos! Lo doy por bueno, ¿eh? Sí, lo damos por buenísimo. Jairo, muchísimas gracias por estar aquí. Y yo creo que lo doy por bueno, ¿eh? Me la voy a jugar. Voy a meter gigante, noble y cementerio. A ver qué tiene para el cementerio. Para el cementerio yo creo que no va a tener nada. Bueno, terremoto, que se lo di yo. No está mal. Pero aún así yo creo que tiro torre, ¿eh? Tengo esto y tengo para entretenerle esto. Jairo, muchísimas gracias por ese follow, por compartir el directo. Y vamos a tirar esto aquí. Vale, se lo carga de una. Vamos a tirar esto por aquí. Hay que hacerle presión, ahora hay que hacerle presión, que no me pueda tirar todo. A ver si nos libramos de una explosión. ¡De dos explosiones! ¡De dos explosiones nos libramos! ¡Vamos! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! Y vamos a tanquear esto. Con esto... ¡Muchísimas gracias, Lauta! Muchas gracias por ese... Por ese bitazo. Se agradece, se agradece, se agradece. Muchísimas gracias, Lauta. Verificado, estás verificado, encantado. Muchísimas gracias, amigo. Gracias por esos 17 bits. Guay, 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 muchísimas gracias. Creo que no nos conocemos, pero encantado de tenerte por aquí. Oye, veo que tienes un canal bastante bastante grande, ¿eh, amigo? Y esos 14. Muchas gracias, amigo. Lauta CR, veo que juegas Clash Royale, tú también. Muchísimas gracias, amigo, por estar aquí, por esos bitazos. Y encantado de conocerte, tío, encantado. Vale, vamos a ver qué tal se nos da. ¡44 bitazos! Enorme, amigo. Va. Vamos a coger ahí esto. ¡Buf! Es que están muy fuertes los barbaritos, ¿eh? Me lo va a entretener bien, pero es que están muy fuertes y no me da buen rollo. Gracias por esos 24. A ver. Necesito algo para el dragón. Pero voy a coger esto. El dragón infernal. Tengo que tirar el P.E.K.K.A. con detrás el verdugo. Porque si no... Vamos a hacer un split para defender y atacar al mismo tiempo. No me viene bien del todo. Bueno.
No es lo mejor del mundo, ¿eh? Vamos a tirar el verduguito. No voy a tirar el P.E.K.K.A. creo que hasta el por 2. O voy a intentarlo, mejor dicho. O vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vale, y con esto yo creo que decentemente defendido. Y me va a hacer más daño del que me gustaría. Vale. A ver. Vamos a tirar por pokear un poquito. No quiero que me tire... No quiero que me tire típico cementerio con... Con esto, por eso tengo que tirárselo antes. Y a ver si puedo con la princesa. Mátalo, mátalo, verduguito, mátalo. No va a tanquear, no puede tanquear apenas. Bastante bien. Ni tan mal, vamos a tirar esto para defender. Es que no sé si tiene veneno. Lo suyo sería tirar... Vamos a tirar la princesa, porque si no... El P.E.K.K.A. no lo puedo tirar. Está claro que el P.E.K.K.A. no lo puedo tirar. Y a ver... Vamos a ver si tiene algo que nos moleste mucho... No quiero que me tire un cementerio con... Con lo que viene siendo... la furia. Porque si no, me va a arruinar, pero 10.000. Vamos a tirar otra princesita que le vaya molestando. Y al final un minor control es un minor control, chicos. Que es lo que estoy tratando de jugar con esto. Vamos a tirar esto, vamos a ver si avanza y le pokeamos ahí un poquito. Muy bien jugado. 300, no me va a dar. Fácilmente no me va a dar. No sé qué hechizo tiene. Voy a defender. Vamos a tirar esto por si las flies. Y vamos a tirar el minero aquí. Una, dos, tres. No me va a dar. Vamos a seguir tirando esto. Y ahora se lo voy a tirar fácil. Una, dos y tres. Vale. Un minor control. Hemos jugado un minor control. Y bien, el P.E.K.K.A. no nos hizo falta, pero defenderlo nos iba a poner en muchas complicaciones. Entonces yo creo que mal no lo hemos jugado. Mal yo creo que no lo hemos jugado. Vamos a coger el P.E.K.K.A. para defender el otro. La máquina voladora siempre molesta mucho. Vamos a coger el caballero. Y voy a coger en este caso el Baby Dragon. Vamos a coger el Baby Dragon, tengo para el verdugo el caballero, la máquina voladora por rango también puedo hacerle un algo. Yo creo que puede ir bastante bien. Vamos a tirar lanzadardos. Y delante de ese lanzadardos vamos a meter el gigante noble. A ver qué pasa. Tiene la torre ya del P.E.K.K.A. Está chetín este, ¿eh? Vale, eso muere. La lanzafuegos... Hombre, mal no me venía que me activase la torre del rey, la verdad. No lo he pensado. No lo he pensado bien. A ver, para ese gigante y para... Tengo el P.E.K.K.A. y para la montacarneros. A ver qué tal se me da. A ver qué tal se me da, chicos. Por ahora no voy a tirar nada más, porque va a tanquear todo. Vale, pues ahora sí que tiro esto. Y esto.
Debería tirar el gigante noble delante, pero no me va a dar. Así que va a tanquear un poquito eso. Lo ideal sería que se comiese el verdugo este cohete, pero no se lo va a comer, ¿verdad? Sí, sí que se lo come. Vale, la lanzafuegos me da un poquito igual. Vamos a intentar activarnos la Torre del Rey. Nos va a tirar delante la montacarneros. O sería lo que yo haría. No debe de tener elixir suficiente. Nos activamos la Torre del Rey. La montacarneros muere. Y eso golpea. Pero bueno. Golpea asumiblemente. Se puede asumir. ¿Quién pasa por delante? Y qué pena. Ese puede golpear una vez, dos veces, una vez. No tengo para entretenerle el caballero, así que tiro esto. No es lo que más me conviene, porque ahora me puede tirar por el otro lado algo. Y nos golpea los dos, pero bueno. No logramos tirar torre. Cago en la mar salada. Cago en la mar salada, chicos. Cago en la mar salada. Mauricio, Mauricio, gracias por estar aquí. No lo he jugado del todo bien. Y lo vamos a sufrir, ¿eh? Las lanzafuegos nos van a hacer polvete. ¿Nos hacen polvete? No, nos hacen polvete. Y ese lanzadardos, si no tiras nada. Tengo cohete. Nos faltan 10 segundos. Tengo cohete en mano. Y ya está. Perfecto, 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 Mauricio. Gracias a tu apoyo gané esta partidita. Muy bien. Chinguilingui fuera. Nos llevamos la cuarta victoria de 10. A ver. Verduguito, por lo que pueda venir. Peca. Mucho noble, ¿no? Arquero mágico. Y cohete, por si acaso tiro desde atrás un tal y me un verdugo y me tira el cohetazo, que eso me molestaría considerablemente. Giovanni, no me la líes, ¿eh? Gracias, Leonardo, por ese like. Vamos a tirar una princesita. Y vamos a tirarle esto en la jeta. Porque así nada más sale. ¡Ya le apuñala! Ese duende ya le apuñala. ¡Le apuñala! Vamos ahí bien. ¡Apuñalao! Tengo que dejar que golpee ese fantasma. Y no me viene nada bien ese veneno. Golpeamos un poquito, pero nos va a hacer el mucho más daño. El cálculo no está bien hecho por mi parte. Es que el noble siempre pega, tío. Bueno, explotó, explotó ahí. Cohetazo, es bueno. Es buenísimo ese cohete. Se la ha jugado, se la ha jugado. Me podía defender el P.E.K.K.A. ¿Qué P.E.K.K.A.? Este. ¡No! 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 Lo he tirado sin querer en el otro lado. ¡Qué desastre de hombre! ¡Qué desastre de hombre! Increíble. Lo mío es increíble. Me cago en mi mar salada. Cago en la mar salada, tío. Soy un maldito burro. Le he dado con la palma, tío. Le he dado con la palma, Alan. Le he dado con la palma. Si me tiras el veneno ahí, te vas a comer algo bueno, ¿eh? Te vas a comer algo bueno. Espero que te comas algo bueno. Un mierdongo bien bueno. Fua, pero no igualamos la partida ni de flies, ¿eh? Alan, la he pifiao. Alan, la he pifiao. Amigo, la he pifiao. Alan, la he pifiao. Gracias, Alan. Gracias, César. Gracias a todos, chicos. La he pifiao. Pero gordísimamente, ¿eh? Veneno en el otro lado, tiene que tirarlo. Eso no. Puede que no llegue, puede que no llegue.
Tengo que tirar el cohete aquí. Mamá. Vamos, 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 vamos. Otro cohete, ¿eh? Es otro cohete, otro de estos, ¿no? Dime que entre la explosión... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué remontada! ¡Qué remontada, amigo Alan! Gracias por compartir el directo. Y Cristian Palacios, que se me olvida mencionarte, amigo. ¡Ay, ay, 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 ay! Ha sido una remontada épica, ¿eh? Ha sido una remontada muy buena. Tenéis que reconocerlo, chicos. Tenéis que reconocerlo, ¿eh? Tenéis que reconocerlo. Tenéis que reconocerlo. Ha sido una remontada brutalítica. Vale, verdugo. Vale, esto... las bolitas de fuego a mí me gustan mucho. Mierda, le doy al tronco para la princesa, pero bueno. Vale, no me convence. Yo prefería las bolitas de fuego, pero bueno. Pero bueno. Empezamos con mi chocita. Va a tener... ¿cómo se llama esto? Noble, va a tener noble. Todas las partidas han sido con noble. Supongo que esta no va a ser una excepción. Le golpea una vez. Y esto lo defendemos con esto. Vamos a tirar esto. Uy, qué rabia. Uy, qué rabia. Vale, no voy a tirar nada más. Vamos a tirar verdugo para defender. Y esto para que se venga para acá. Tiramos esta. Y ese P.E.K.K.A. ha defendido. La mosquetera nos va a golpear. Esta pinta muy mal, ¿eh? No tiene noble, ¿eh? O no parece tener noble. Nah, esta pinta muy mal, chicos. Pinta muy mal. Y le he regalado elixir. No tenía que haber tirado el golem de elixir. Me vine un poquito arriba. Vamos a tirar sabueso. Sabuesito, que me lo dio él. Y tira la mosqui por el otro lado, ¿eh? El P.E.K.K.A. yo creo que no es bueno. Oh, mamá. Bien jugado. Porque no me he acordado de esa horda. Va a tirar ahora bien el... Me extraña que no haya cuadrado el tirar lo que viene siendo la horda con el minero, ¿no? Le he regalado ahí ese tronco. Se lo he regalado, pero vamos, lo sabe San Pitopotas. A ver, tengo mucho spam para molestar ese P.E.K.K.A. No sabe que tengo la bolita. Así que perfecto. A ver si logramos ciclar otro. Es que... ciclo muy caro, ¿eh? Un tronquito. Le vendría genial a él. No tiene para la horda. Tiene para el P.E.K.K.A. Vamos a tirar otra chocita de duendes. Tengo que tirar otro... otro sabueso para tanquear todo esto. Vale, ya tira eso. Vamos a intentar ayudar un poquito.
Verduguete, que te vienete. Y tengo que tirar otro sabueso. Es que no tiene nada bueno para parar el sabueso. Vale, eso bien. Eso bien. Y con esto ganamos la partida. William, ¿cómo estás, amigo? Gracias. Gracias, amigo, por ese follow. Se agradece en el alma, chico. Y nos llevamos la sexta victoria, ¿eh? Vamos bastante bien. 25 minutitos de directo. Y vamos bastante bien. El de esqueleto siempre golpea. Vamos a coger el lanzadardos. Vamos a coger el rayo. Vamos a coger esto. No me gusta nada, ¿eh? Es que ese cañón con ruedas tengo tal, pero es que luego tiene el duende. A ver si me dio el P.E.K.K.A. No me va a dar el P.E.K.K.A., tío. Es que qué iluso soy. ¿Cómo me va a dar el P.E.K.K.A.? Si es un chico un poco inteligente, no me va a dar el P.E.K.K.A. Bueno, le hemos hecho bastante dañito. Bastante bien, bastante bien. Vale, y eso no puedes golpear más. Bien, 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 bien. Bien, William, bien. ¿En cuál arena estoy? Estoy en la última arena de todas porque... básicamente porque... tengo más tengo 4.900 copas. Porque se ha reiniciado ahora esto. Y qué pena. Lo tiró muy bien de tiempo, ¿eh? Muy bien de timing. Este chico lo ha tirado muy bien de timing. Todo el ejército de esqueletos con la explosión y tal. Lo ha tirado muy, muy bien, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Un rayito. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar el dragón eléctrico otra vez. Para ver si no me golpea en ningún momento la bruja. A Brujilda. Necesito algo bueno. Prefiero que me golpee el dragón eléctrico que la bruja. ¿Qué queréis que os diga? Bueno. No es la mejor defensa del mundo. La explosión va a matar a algunos esqueletos. Y los que vienen de ahí de vuelta. Bien. Ahora en el por 2 no puedo tirar el golem de elixir. Porque si no, me funa. Si le empiezo a dar elixir y yo no saco buena partida de ese elixir, vamos a tirar rayo. A ver si nos cargamos bien eso. Bien, perfecto, perfecto, me parece perfecto. ¿Cómo nos ha salido el tema? No, me parece perfecto. Y entre el lanzadardos y los tal, me parece genialítico. Vale, vale, perfecto, chicos, perfecto. Me ha salido perfecta esta partida. El primer ataque tiramos torre, le hubiese tirado la segunda torre sin ningún inconveniente. Fijaros ahí y ya está, ya está. No he necesitado el golem de elixir. Está muy bien, está muy guay. Así que nos lo llevamos ahí bien. Chiquets. Nos llevamos otros 10 pecas, que ya lo tengo al máximo. Y vamos a por la siguiente partidita. Máquina voladora, siempre molesta mucho. Esto por si tiene algo que nos molesta. Esto para el fantasma real y también los propios duendes y el P.E.K.K.A. No es exactamente counter, no es exactamente counter... pero me viene bien para matar al golem junto con el dragón infernal. Así que creo que es una buena elección. Me gusta. En principio me gusta la elección de esta partida. A ver qué me ha facilitado el compañero. Me gusta que saliese. Me gustaría que saliese con un golem. No sale con golem. Y yo voy a tirar esto por delante. Y ahora empiezas con golem. Pues eso te puede ser la torre, amigo. Tiene bolita, pero aún así... o me entretienes eso, ¿tiene zap? No tiene zap. Yo ese caballero...
Lo entretengo con esto y eso es torre. Es que te lo estaba diciendo, amigo. Vamos a tirar ya P.E.K.K.A. No lo ha jugado nada bien, ¿eh? Yo creo que no lo ha jugado nada bien. Vamos a tirar este. Gracias. Uy, el cañón con ruedas ahora va más lento. Me gusta. Me gusta que vaya más lento. No voy a tirar nada. No voy a tirar nada. Vale, puedo tirar esto aquí por acompañar un poquito. Y no dañas al verdugo. Qué rabia, ¿eh? Qué rabia que eso no daña al verdugo. Vale, y desde ahí no le da la torre. Así que, perfecto de timing. La máquina voladora. Vamos a tirar esto. La máquina voladora está anqueada por lo otro. Así que va a hacer también muchísimo, muchísimo daño. Y esta partida me ha salido... Me está saliendo de 10. No es un perfect. Pero oye... Me está saliendo bastante potable, creo yo. No voy a ir a por las máximas coronas posibles en este caso. Voy a esperar a ver qué hace él. Y tratar de liársela un poquito. Si se puede. Tiene... Vamos a entretener ese verdugo con esto. Vamos a matar esto con esto. Y ese verduguito se sigue entreteniendo y le vamos a matar rápido. Doble cañón con ruedas. Está tanqueando tal. Bastante bien. Vamos a tirar otro globito bombástico. De esqueletos, perdón. Globito bombástico, no sé. No sé qué digo ya. Eso se queda en nada. Tiramos la segunda torre. Y vamos a tirarle el P.E.K.K.A. en la cara. Con esto, para ayudar a... con esos duendecillos. Y yo creo que bastante potable mi partida. Yo creo que ha sido bastante potable, ¿eh? No creo que me haya caído nada mal. Rogelito. Estamos jugando este desafío de elección del P.E.K.K.A. Que no quiere que le tire la triple corona. Es un poco así. Quizá la máquina voladora tampoco la hubiese tirado, pero... Bastante bien, ¿eh? Estoy contentillo con lo que me está saliendo. 8 victorias. ¿Qué pasa aquí? ¿Quieren esto? Pues yo os dono... cartitas. Vale, vamos a por ese cofrecito épico. A ver si nos lo llevamos. Claramente uno es counter del otro. Vamos a llevarnos también el counter del dragón. Y el counter del gigante... duende gigante. Y en este caso... Creo que voy a escoger la pandilla. Un 1 versus 1. Ahora mismo no. Estoy terminando el desafío. A ver. Voy a esperar a que tire él, ¿eh? Voy a esperar, ¿eh? Porque no puedo... Cañón con ruedas, pues yo tiro P.E.K.K.A. Y Rogelito, seguramente me ganes, ¿eh? Yo soy bastante maligno. Vamos a tirarle rayo a esto, yo creo, ¿eh? Fíjate lo que os digo. A ver si tengo suerte. Y vamos a tirar el globo bombástico. Este sí que es el globo bombástico. Que se lo puede comer... No, cohete. Pero tanquea el P.E.K.K.A, tanquea el P.E.K.K.A. No, qué mierda. Vamos a tirar el fantasma real... ¡Oh! ¡Dañó, eh! ¡Dañó la bomba! No sé si son buenos, ¿eh? ¿Para matar a dos? Mata a dos, bueno. Mata a dos. Voy a dejar que golpee y voy a tirar maguito desde atrás. Tengo que acumular tropas para que gaste el cohete... Me parece a mí que necesito que gaste el cohete acumulando tropas. Nah, iba a tirar el maguito, pero el maguito se lo voy a guardar. Vamos a tirarle la pandilla. ¡Mamá! Tiro este. Mierda, qué mal. Me va a golpear bastante, ¿eh? Me va a golpear mucho
Ese cañón con ruedas. Bien jugado. Me va a dejar golpear. Se va a activar la Torre del Rey. ¿No se activó la Torre del Rey? Juraría que con eso te deberías activar la Torre del Rey, ¿no? Rayito, aquí rayito. ¡Ah! Le he regalado. Le he regalado muchísimo elixir. Porque el cohete, como me dé al mago también. Vale, pero ese mago puede hacer mucho daño. Muchísimo daño, ese mago. Vale, vienen dañados, vienen dañaditos, los podemos frenar. ¿Gastas el cohete? ¿No gastas el cohete? Pequita. Si me cicla... ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Si cicla otro cohete, os iba a decir, tenía que haber tirado el globo. Tenía que haber tirado el globo. Y se ríe, ¿sabes? He perdido una por ahora. Por ahora, por ahora, por ahora. Vamos allá. Uf. Es que yo nunca sé jugar la montacarneros parando el globo, tío. No tengo buena defensa, ¿eh? Del globo no le daña... ¿Sabes? No es un... En el caso de que me lo cuele y llegue tarde, no tengo un cazador, no tengo una... mosquetera. Tengo Baby Dragon. Al final tengo bastante de aire. Va a tratar de meterme el golem con globito... ¡Qué rabia, tío! Buen veneno, ¿eh? Muy buen veneno. Todo hay que decírselo. A este chinguilingui. A este chinguilingui hay que reconocerle que muy buen veneno, la verdad. Vamos a tirarle el arquero mágico para ver si le podemos dañar. No, mierda. Bien jugado. Esto es lo que os iba a decir. Ahora me mete un este y me arruina. Vale. Uf. No puedo dejar que golpee. Y ahora ya tendrá para... Pues no sé yo si tendrá para defenderme de esto, ¿eh? Yo también me como daño, pero es que él se come una burrada, ¿eh? Y ahora le golpea una vez, más el daño de eso. Bueno. Bastante dañito, ¿eh? Se ha llevado. Tengo esto. No hay ningún inconveniente, amigo. Me como aquí bastante dañito. Pero tú no haces nada con ese... Por una vez he tirado bien la montacarneros para defender eso, ¿eh? Por una vez en mi santa vida. ¡Oh! Tenía pillín. Pillinacios. No sé si... No sé, ¿eh? Me la puede liar aquí, me la puede liar. Muy gorda, me la puede liar muy gorda. No, la he liado. 6 segundos. Más el daño que ha hecho. Sí, me la tira, ¿eh? Me la tira.
al límite vertical. ¡Qué rabia, chaval! Pues tiene todas las de ganar, ¿eh? Tiene todas las de ganar, me he tilteado ya, me he tilteado ya. La tenía demasiado bien, la tenía demasiado bien. ¡Eh! No puede golpear ahí. Tengo que hacerle presión. No tengo, es que es lo que os decía, no tengo nada bueno para que... ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia de partida! ¡Joder! ¡Qué rabia de partida, tío! ¡Me he tilteado! ¡Ah! ¡Joder! Cicla el más rápido, ¿eh? Y tiene buena defensa del este. Pintaba muy bien la otra, tío. Pintaba muy bien. Qué liada, ¿eh? Necesito 4 de elixir para el caballero. Te vas a por el... ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Vete a la mierda! ¿Cómo el mini P.E.K.K.A. va por el este? Tienes que ir a por el caballero oscuro, joder. Ya me he tilteado 100%, tío. Es que vaya santa mierda. Vaya santa mierda. Vaya santa mierda. Mata al P.E.K.K.A. ¡Bah! ¡Joder! ¡Qué asco de vida, tío! Con lo bien que me iba el desafío... ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco de todo! No sé cómo defenderlo, es que no sé cómo defenderlo ahora. Tengo que intentar llevarme este. De alguna manera... Necesito que me mate el este para matarle el P.E.K.K.A. No, es que el mini P.E.K.K.A. me lo tira. Escandaloso. Es que no... ¿Cómo defiendo yo ahora ese P.E.K.K.A? No sé cómo defender ese P.E.K.K.A. Es
Que no tengo manera viable, tío. No tengo puñetera manera viable. Qué asco de juego, tío. Iba muy bien. Iba muy bien. El maldito desafío. Iba muy bien el maldito desafío, tío. ¿Por qué me lo tienes que liar de esas maneras? Joder. Qué asco de juego. Menos mal que tengo el maldito Pass Royal. Qué asco de juego. La Virgen María. Ah, bombardero tenía que haber escogido. Coño. ¡Oh! Qué rabia dan estas cosas, tío. Qué rabia me dan estas cosas. Mauro, Alan. ¿Cómo estáis, chicos? Si lo ponía a la izquierda, activaba la Torre del Rey. Pues, no sé. ¿Qué til? ¿Qué til más grande llevo encima, tío? ¿Qué til más grande llevo encima? Muchas gracias, Angelo. Vale, batería legendaria, como siempre. A mí me sirve la explosión, ¿eh? No sea este chico, pero a mí me sirve. Y esto es partida. ¡Ay, hola, Alexander! ¿Qué tal estás, amigo? Con la mar salada, como se me ha truncado esto. Complicado, ¿eh? Es que necesito muchas cosas para entretener esa ballesta. Esa ballesta, no sé si la he escogido bien, ¿eh? Me venía bien la ballesta para el P.E.K.K.A. Prefiero que me golpee a unos de estos. No, tío, y justo me tienes que matar a las pillas. Qué peña, tío.
Golpeamos un poco torre. No es grande, pero es daño. ¡Michael! Gracias, Michael Mariño, por ese follow. Nah. Si me tiras eso, no lo tiro. Ah, pues pensé que no sobrevivían. Éxito en los vivos, acá en Chile. Ya sé que son las 5, tío. Pero yo es cuando puedo. Suficiente, ¿no? Suficiente. Suficiente, porque aún encima ese tampoco va a llegar. Descansa, Angelo, descansa. Y no ha usado Peca todavía. Qué pena no tener el cazador en mano, ¿eh? Después de esto, tengo que hacerle mucho daño en ambas torres, así que vamos a hacer esto así. No es bueno su defensa. El lanzadardos es bueno, pero con todo lo que llevo, no le renta. Suficiente. Suficiente defensa. Voy a tirar estos aquí para que se gire y defender ese gordocho. Está claro que el cementerio ahora ya no... Vale. Ya no me viene bien. Vamos a intentar dañar un poquito torre con esto. ¡Ah! Que no me la tiró. Pensé que me la había tirado. Ojito, menos mal. Y nos llevamos así el desafío. Muchísima rabia. Me da muchísima rabia lo que ha sucedido, chicos. Me da muchísima rabia que me tongue de esa manera. Me causa estragos en mi mente, tío. Que tres partidas seguidas perdiendo de esas maneras. Pero bueno, son cosas que pasan. No se puede hacer nada. Así que nada, espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.